es vecino. Trabaja o transita en San Juan del Lurigancho para realizar sus actividades. Preste mucha atención, porque este distrito podría ser uno de los primeros en ingresar a la llamada cuarentena focalizada. La Asociación de Municipalidades del Perú continúa firme en su propuesta de cerrar este distrito, que actualmente tiene más de 20.000 contagiados de COVID-19, a través de las aduanas sanitarias. Podría ser 20, 25 días, ¿no? Entonces, en donde se hace un cerco, ¿no? Amigable, como tipo aduanas sanitarias. Pero nadie podría salir, ¿no? En donde nadie podría salir, salvo de manera excepcional, pero por eso que se garantizan todas las condiciones de habitabilidad dentro de San Juan del Lurigancho o dentro del distrito. Eso se puede hacer. Pero, ¿qué pasaría con los miles y miles de ciudadanos que viven en San Juan del Lurigancho y que trabajan en otro distrito y viceversa? Me quedaría sin trabajo, porque yo como soy confeccionista, hago servicio de costura, entonces para mí no sería favorable. Bueno, sí, yo saco de Gamarra el trabajo, entonces para transportarme desde allá para acá sería muy incómodo y difícil también. Sí, voy a mi trabajo de por sí, ¿no? Presencial. O sea, surco, entonces definitivamente me limita un montón. ¿Qué pasaría con aquellos que no laboran en el mismo distrito? Y ahí está justamente, pues, ¿no? O sea, lo que cuando, o sea, si tú cierras, aíslas, haces una cuarentena focalizada, lo que tienes que hacer es garantizar las condiciones de empleabilidad o reinserción laboral dentro de los espacios comerciales, económicos de ese distrito. ¿Usted estaría dispuesto, por ejemplo, a dejar su trabajo actual por un puesto aquí en San Juan? No, porque puede ser que no me sustenten el sueldo que gano ahora con el sueldo que me pueden ofrecer. Una medida que preocupa a muchos empresarios como Javier Vargas, quien después de mucho tiempo y con muchas esperanzas volvió a abrir su restaurante. Hemos hecho préstamos financieros para reactivarnos y generar empleo. Las municipalidades deben fiscalizar los restaurantes que no están autorizados por el MINSA, ¿no? Y cerrarlo, porque nosotros hemos cumplido. Creo que justos no pueden pagar por pecadores. Pero, ¿qué se tiene previsto para amortiguar el impacto económico del distrito más poblado de la capital peruana? Generamos empleabilidad local, generamos condiciones de emprendimiento y subsidiariamente podemos generar también bonos como gobierno nacional. La autoridad tiene que decidir. Autoridad que no decide no es autoridad. La verdad que preocupa mucho esta nueva cuarentena focalizada porque pararía, generaría hambre. El gobierno tendrá que decidir si San Juan del Lurigancho, con más de 1 millón de habitantes, regresa al confinamiento, esta vez bajo la cuarentena focalizada. Mañana.